señores representantes de los sindicatos adscritos a la CCHM, obreros y campesinos aquí presentes, mujeres, madres mexicanas y viudas de revolucionarios, niños, pueblo en general. He sido yo distinguido por orden directa del señor presidente para que venga hacia ustedes y les hable sobre el significado de la verdadera revolución. El significado de la verdadera revolución lo integra una extensa cadena sintagmática que, rodeada de ilusos paradigmas, se ha venido perdiendo en el túnel de la morfolexicología y ha dejado su sustancia morfofuncional y valores extranocionales. Es cierto que el valor sociocontextual de todo léxico valorativo es prisionero de los prejuicios esencialistas latentes y cristalizados en todo lenguaje. Y nosotros, compañeros obreros y compañeros campesinos, madres de hombres revolucionarios, jóvenes dirigentes del futuro, no podemos aspirar a establecer una lucha decidida y encarnecida con ilusas abstracciones como libertad y democracia, porque de insistir en ello nos alejaremos del sustrato concreto y verificable de la casi nacible definición. La verdadera revolución, marcada y dirigida por la mano infalible de nuestro presidente, ha buscado y ha encontrado las sendas de la verdad, de la libertad y la culturación. En cuanto a la auténtica interpretación semántica de la cadena sintagmática verdadera revolución, los grandes hombres progresistas de esta nación han incidido siempre en la discrepancia al tratar su contenido referencial. Señores, estamos ante meras palabras ebrias que han roto sus amarras y van a la deriva, a la no significación, a los oscuros vericuetos de un lenguaje que se ha venido acortando con el peso de los cambios impuestos por los importantes descubrimientos tecnológicos, lingüísticos, semióticos, legales y sobre todo los que se han encontrado en el lago de los valores éticos que han venido a dignificar las esencias humanas y que nuestro presidente, formado dentro de esos lineamientos, ha seguido y ha abrazado con toda honestidad y entrega que coadunan en el ser humano, en el mexicano, en el dirigente. En verdad, yo aquí esperaba que sus aplausos rompieran este irritable frío que ha venido helándole los oídos. Podría incluso afirmar que sus oídos, los de ustedes, han desarrollado témpanos en vez de tímpanos. Pero no importa, yo como humilde siervo de la nación, a la cual en estos momentos me honro a representar y la cual me ha comisionado a que venga a hablarles a ustedes sobre la verdadera revolución, sigo aquí, de pie, firme, tratando por todos los medios de mover las almas e infundirles el amor patrio, inflamando con ferviente exaltación ante la presencia de nuestro símbolo, la tibia llama que seguramente habrá al final de este sencillo discurso, nacido en vuestros corazones como un manantial ínclito y álgido del amor a la patria y del fundamento necesario para estribar con certeza a la conciencia unificadora de la verdadera revolución. Que los valores inferenciales que derivan de ciertos aspectos y situaciones de la palabra terminan por identificarse con ella y tomar un carácter absoluto frente a una proposición tan amablemente concesiva
como tendría que ser el trabajo que ustedes desarrollan y el nuestro. De aquí, pues, la importancia de cristalizar juicios de valor cuyo contenido referencial no estriba en ninguna base agresiva ni subversiva fundada en el odio y la división. La verdadera revolución marcada y dirigida... La verdadera revolución emana de la displicencia acústica evidencial y transformacional de lo implicado en esos témpanos que se han venido negando la fundamentación del aplauso a mis palabras. Dicho sea, de paso que, al estribar un campo de anatemas perentorias infraculteranas que nosotros, compañeros obreros y amigos campesinos, queremos marear con especial donaire y robusta arrogancia. Dejemos libremente que la mano que guía nuestra revolución, que es una mano integrada por la conjugación de lábaros patrios, álgidos vuelos, nítidos cantos,